Desde el primer fin de semana de diciembre ya se aprecia un incremento importante en cuanto a la cantidad de turistas que visitan zonas como es Playa Dominical. Es por eso que la policía turística comienza a extremar medidas para evitar situaciones de riesgo en estas zonas, que con el paso de los días incrementará aún más el volumen de visitantes. Ya se siente la cantidad de turistas que llegan a nuestra zona. Ellos siempre, a partir de estos días, empiezan a llegar a diferentes países, tantos nacionales como extranjeros, de lo cual nosotros tenemos que tomar medidas para que los delitos contra propiedad sean lo mínimo posible. Uno de los llamados de atención de la policía turística va dirigido a evitar los excesos de confianza, pues los visitantes dejan artículos a la vista y eso favorece que los delincuentes ataquen. Sí, lamentablemente ellos llegan a un punto donde piensan que no va a pasar nada, que no ven nada alrededor, entonces llegan, descuiden todas las cosas, sus pertenencias y lamentablemente les tachan, les hurtan las cosas. Y al final se van con una mala experiencia del país. En la mayoría de los casos, los delincuentes se trasladan desde otros puntos del país a estas zonas para cometer los delitos. En ese caso sería mucho lo que son personas que vienen de otros lugares a delinquir en nuestras zonas y lo que son tacha vehículos, hurtos, se ha dado casos de pinchonazos, entonces en lo cual nosotros tratamos de realizar acciones operativas para disminuir esas incidencias. Otro aspecto en el que trabaja la policía turística radica en el diálogo con los turistas para evitar emergencias acuáticas. En especial Dominical y Playa Hermosa son destinos que tienen características que las vuelven zonas de cuidado. Nosotros tratamos siempre de tener un buen contacto con el turista, tanto nacionales como extranjeros, ya que ellos llegan a lugares donde no conocen, no saben cómo es la realidad de la zona. Entonces, al nosotros tratar de ayudarles, ellos por lo menos sienten un apoyo, sienten esa presencia de nosotros, entonces sienten más seguridad en cuanto a eso. Además de la vigilancia y prevención, la policía turística también trabaja con algunos proyectos de las comunidades cercanas, en especial recuperando lugares. El Ministerio de Seguridad Pública siempre trata de en cada lugar tratar de buscar cómo ayudar a esos lugares, sea parques, sean lugares donde se han perdido, que lugares que tal vez los niños ocupen ir a disfrutar un poquito o el turista como tal, entonces tratamos de que esos lugares volverlos a reactivar. La policía turística está lista para garantizar la seguridad en estas vacaciones.